Tema. Distancia entre coordenadas. Distancia entre coordenadas. Muy bien. ¿De qué fecha es hoy, profe? 1 de julio. Sí. La posición. Muy bien, tenemos acá que el tema es distancia entre coordenadas. Decimos que la posición de un punto en la recta numérica corresponde a un número. A estos puntos se les llama coordenadas de la recta e indican la distancia entre cada número y el punto de referencia a la recta, en este caso es el cero. O sea, vamos a iniciar hablando del cero y de ahí usted va a empezar a realizar lo que es la colocación de los otros puntos de acuerdo a los datos que se le brinden. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bien, la distancia entre dos puntos de la recta numérica es la longitud del segmento contenido entre dichos puntos. O sea, yo puedo decir, vaya, que voy a trazar un segmento, el segmento AB, y que ese segmento AB voy a decir que A es 0 y que hasta B yo voy a tener del 0 hasta el 10. ¿Estamos? Que ese segmento está dividido en 10 unidades o en 10 espacios, por decirle así. Y va a tener un punto de inicio y un punto final, ¿verdad? La distancia, que son esas coordenadas. Bueno, vamos copiando el concepto, por favor. Luego vamos a copiar esta coordenada, este segmento, por favor. Muy bien, el punto de inicio va a ser el 1 y el punto final va a ser el 5. Entonces me va a trazar una línea con otro lápiz de color, me va a remarcar el punto 1 y el punto 5 y va a trazar una línea. Entonces aquí vamos a decir que eso se llama distancia entre el 1 al 5. Eso se llama distancia. ¿Estamos? Bueno, copiándolo.
Aquí donde está el 1 vamos a colocar punto inicial y donde está el 5 vamos a colocar punto final. ¿Estamos? Sí, bro. Muy bien. Donde está el 5, ¿verdad? Como aquí ustedes ya tienen remarcado con un punto color rojo o con otro lápiz de color, entonces decimos que el punto inicial es en el 1 y que el punto final es el 5 y que hay una, y esta es la distancia, ¿eh?, de 5 centímetros del 1 al 5. Porque esta recta está en centímetros. ¿Bien? Sí. Tráigame mi regla, por favor.
Salud. Gracias. No. Muy bien, si yo dejo de tarea que usted me construya una recta numérica parecida a esta, a la que yo tengo acá, donde yo le diga, va a ser en metros. Vamos a decir que el punto cero, o sea, antes del punto cero, va a estar la casa de Rixi, va, o sea que tiene que dibujar una casita ahí pequeña, así como usted la tiene en el libro, en la recta de arriba. Página 176, hace una casita, solo le estoy poniendo un ejemplo, hace la casita y luego me traza la recta, solo que la recta va a ser de 0 a 15, o sea, y cada uno de esos va a representar metros, ¿estamos? El 1 me va a representar un metro, el 2 me va a representar 2 metros. Y yo digo que al Rixi está en la casa y que ya al final ella quiere llegar a lo que es el supermercado. Al supermercado, quiere llegar al supermercado, entonces vamos a hacer el dibujo de un supermercado. Pero dice que Rixi se encuentra en el punto número 2, o en el espacio número 2, o en la posición número 2, y que el supermercado se encuentra en la posición número 15. Y si Rixi está en la posición número 2, ¿cuántas posiciones le harían falta para llegar hasta el supermercado o espacio? Si usted se encuentra en la número 2 y el supermercado en la 15, ¿cuánto le hacen falta? Ya avanzó 2. ¿Cuánto? 13 metros. 13 metros o 13 espacios o 13 posiciones. Eso es lo que le haría falta. Bueno, escúcheme, ahí está la tarea ya. Esa es una tarea. En una media cartulina me van a hacer eso, me van a hacer el dibujo de la casa, similar al ejercicio que tenemos ahí en la página 176. Vamos a construir la recta, vamos a hacerla en 15 metros, ¿verdad? O sea, representado, es representado. Al final, es similar a lo que está ahí, ahí no hay 10 metros, solo es representación. Bueno. Y al final usted hace el dibujo de un supermercado y ponemos que Rixi se encuentra en el punto número 2 y que el supermercado está en el número 15. Pero eso solo es para que ya vaya haciendo el dibujo. Igual yo lo voy a poner en el Classroom, así que tranquilo. Sí, pero hay que ponerle fondo también. ¿Cómo dice? Hay que ponerle fondo donde yo estoy hasta el supermercado. Ajá, va a poner la casa y de ahí va a poner la recta similar así como está ahí. Sí, pero no vamos a poner ningún punto rojo. ¿Cómo dice? No vamos a poner ningún punto rojo, sí. No, sino que sobre el número 2 va a ser el dibujo de una niña. Bueno. Bueno, o le pone el punto también ahí abajo, donde esté la niña. Bien. Avanzada. ¿Terminamos ya de copiar lo que está aquí en la pantalla? Sí. Ok, entonces, si ya terminaron, vamos a realizar los ejercicios. Dice ahí, lea, observa y responde. Escriba los números que corresponden en la recta. Si tenemos ahí desde Carlos, casa de Carlos, hasta la heladería, ahí hacen falta el número 1, el número 2. Desde el número 1 hasta el número 10 le hace falta. Vaya escribiéndoselo ahí. Cada rayita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, o sea, el único número que tiene es el 0. De ahí, ¿en qué posición está Carlos? En 3, profe. En la posición 3. Ahora, si él está en la posición 3 y quiere llegar a la heladería, que la heladería está en la posición 10, la pregunta es, ¿cuántos espacios debe caminar para llegar a la heladería? Si está en el 3. 6. 7. 7. 7. Si está en 3 y camina 6, llega a 9. 7 espacios. Bueno, de ahí usted debe escribir las coordenadas que faltan en las rectas numéricas de la página 177. Eso le queda de tarea, usted ya lo sabe, ¿verdad? Ya miramos acá cómo es la cosa. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, bien. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema. Voy a borrar lo que está acá. Muy bien, el otro tema es relación
entre las unidades del sistema métrico decimal. Pero esto sale aquí cuando hay que entregar las cosas. ¿Cuál? ¿Sí? Esa tarea de matemática. Sí, mañana, pero... mañana la van a entregar. Muy bien. Relación entre las unidades del sistema métrico decimal. Bueno, en el sistema decimal la unidad básica de medida es el metro, ¿verdad? En el sistema métrico decimal. La unidad básica de medición es el metro, o sea, con esa es la básica, el metro. Y me dice que cada unidad de longitud es 10 veces mayor, como puede ser 10 veces mayor que el metro, que la, o que la inmediatamente inferior. Y 10 veces menor que la inmediatamente superior. Ok. Existen unidades de medida mayores que el metro, conocidos como múltiplos, y a las unidades menores se les conoce como submúltiplos. ¿Estamos? Sí. Unidades mayores que el metro se les conoce como múltiplos. Y las unidades menores que el metro se les conoce como submúltiplos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ok, ahora hablamos ya de los múltiplos, o sea, las unidades que son mayores que el metro, ¿verdad? Ya dijimos que son unidades mayores que el metro, entonces tenemos un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? Sí. Ok, de ahí tenemos un hectómetro, que es igual a 100 metros. ¿Sí? Y ahí tenemos un decámetro, que es igual a 10 metros. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí la unidad mayor es el kilómetro. El kilómetro es lo máximo. Por eso se ha fijado que hasta el... Dice, ¿cuántos kilómetros hay de tal allá? No, no hace la medida en metros, pero usted puede hacer la conversión. Bien, de ahí tenemos los submúltiplos. Submúltiplos. Bien, decimos que un decímetro es igual a 0.1 metro. De ahí tenemos un centímetro, que es igual a 0.1
0.01 metro, ¿verdad? Ahí tenemos un milímetro, que es igual a 0.01 metro. ¿Sí? Sí. Bien, copiámoslo. Profe, no se mira, profe. ¿Terminaron de copiar? No, pero con múltiplo. Vamos, vamos, pa.
Milímetro. Terminé, profe. Está bien, Ángel. ¿Ya hace falta? Ajá. Diga, Ángel. Yo voy aquí, profe, porque dice un centímetro. Uh-huh. Igual a 0.01 metro. Uh-huh. Terminé, prof. Muy bien. Entonces, nosotros para realizar conversiones entre múltiplos o submúltiplos del metro conviene utilizar el siguiente diagrama. Por ejemplo, si usted va a convertir de kilómetros a metros, usted tiene que ver que el kilómetro dice que es 10 veces mayor que la inmediatamente inferior. Entonces voy a dibujar algo acá, permítanme. Perdón. Tenemos acá nosotros. Aquí están los kilómetros, ¿verdad? De ahí dice que es por 10. Si usted va a pasar de kilómetros a hectómetros, tiene que multiplicar por 10. Luego, para pasar de aquí por 10 a decámetro, tiene que multiplicar por 10. Entonces ahí va por 10, por 10. Y para llegar a los metros, entonces usted multiplica por 10. Mire, entonces, ojo acá. Si usted me quiere convertir de kilómetros a metros, usted tiene que multiplicar por 10, por 10, por 10. O sea, ¿cuántas veces por 10? Una, dos, tres. ¿Sí?
¿Me va entendiendo hasta ahí? Ahora, si usted quiere pasar de hectómetros a metros, usted multiplica por 10 por 10. O sea, por una, por dos veces. Y si quiere pasar de decámetros a metros, multiplica solo por 10 una vez. Ahora, si usted quiere pasar de metros a decámetros, es a la inversa. Usted en vez de multiplicar, lo que va a hacer es dividir entre 10. Este metro, la cantidad de metros que usted la tenga, la debe multiplicar por, perdón, la debe dividir por 10 para convertirlo, la debe dividir entre 10 para convertirla a decámetro. Y si quiere convertir esta cantidad de decámetros a hectómetros, tiene que dividirla entre 10 también. O sea que hay que hacer otra división entre 10, es al inverso. Y si quiere pasar estos hectómetros a kilómetros, también hace otra división entre 10. O sea que otra vez, la cantidad, si yo tengo, por decirlo así, 6.000 metros, y usted los quiere convertir a kilómetros, esos 6.000 metros los tiene que dividir entre 10, entre 10 y entre 10. Pero si esos 6.000 metros solo los queremos pasar a decámetros, solo lo dividimos una vez entre 10. Bien, copie esto que está acá, así, por favor. Haga bien esta rayita, va. Igual esto ustedes ya lo tienen en el libro. Quiero que copien el modelo que está en la página 178 del libro, lo que está abajo, que es similar a esto. Lo que está abajo, lo último de la página 178. Eso quiero que dibujen ahorita. Vamos. El de la página 178, el último dibujo que está en la página 178, que es similar a esto. Vamos dibujándolo. Ahora tres vamos a hacer, profe. Cópielo en el cuaderno, no. Cópielo para después hacer unos ejemplos de la página 179 para que me entienda de qué es lo que estamos hablando. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 10. Ya está copiando lo de la página 178. Lo último. Ahorita, profe. Bueno. Lo que está en azul y en naranjado. Sí, y en negro.
Bien, vamos a copiar todo esto después de que hagamos ese modelo, por favor. Todo esto que está aquí. Vamos.
Terminé, profe. Profe, terminé ya. Muy bien, ¿ya terminaron? Yo sí, profe. Rixi. Rixi, finalizó. Enciende su micrófono. Mande, profe. Que si ya finalizó. Profe, voy para el último, profe. Muy bien, finalice para que luego pasemos con el siguiente paso. Ay, decía. Qué gracioso. 3 minutos de acá. Para convertir de a kilómetros se divide los ya, profe. Muy bien, vamos a dejar de compartir pantalla. Ya con esto hemos finalizado lo que es el espacio de matemáticas por el día de hoy, jueves 1 de julio. ¿Verdad?